Buen día, gente. Otro día aquí dando vuelta por el sur. Bueno, hemos amanecido a unos 30 kilómetros de la localidad de Río Gallego, en este hermoso lugar, aquí en esta laguna. La verdad que no sé, está la toma de agua muy cerca, que en teoría es la que abastece a la localidad de Río Gallego de agua potable. Tengo la nariz helada. Sin embargo, hoy no hace tanto frío, ya por lo menos no hay tanto viento. Eso es importante porque veníamos de 2-3 días con muchísimo viento y ahora el viento calmó, gracias a Dios, pero acá el clima bastante raro, de repente cayendo 3 gotas, ahora quiere salir el sol, se vuelve a nublar, vuelve a llover y así constantemente. Bien, ahora lo que estamos haciendo, estamos agarrando la ruta 40, escasos 140 kilómetros, 150 kilómetros donde arrancó la ruta 40 y de ahí, bueno, lo estamos yendo para, si no me equivoco, Río Turbio, para aquel sector, para llegar al Chaltén. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy y vamos a ver cómo se presenta el clima. Estamos buscando, nos dimos cuenta anoche que no teníamos agua para cocinar, así que tuvimos que sacar agua de este lago. La hervimos y bueno, y comimos con eso y ahora estamos haciendo lo mismo para lavarnos los dientes porque no tenemos agua. No olvidamos de cargar agua potable, algo, un pecado mortal. No podemos olvidarnos de cargar agua potable. Pero bueno, de todas maneras siempre la naturaleza te abastece de algo, en este caso de este río. Bueno, la hervimos y listo, ya está. Al menos amanecimos vivos, no pasó nada. Ahora vamos a lavarnos los dientes con la misma agua, vamos a la estamos hirviendo y bueno, y seguiremos viaje. Vamos a ver si encontramos una estación de servicio y bueno, un lugar bastante despoblado, o sea, encontrar localidades por acá se complica un poco. Así que vamos a ver qué es lo que encontramos, sobre todo para comprar algo para comer y bueno, calentar agua para el mate, pues esta agua igual no la vamos a tomar para el mate. Así que vamos a ver dónde encontramos algo de agua o una estación de servicio cerca, a ver qué nos dice el GPS. Si no, bueno, vemos qué hacemos, no sé, algo se nos va a ocurrir. Así que bueno, bienvenido a esta aventura, vamos a seguir en la ruta. Apenas unos 150, 140 kilómetros, agarramos las 40, que nos va a llevar para el lado de la cordillera, para el lado que queremos llegar nosotros, que es el Perito Moreno. Bueno, gente, esto es lo que tiene que hacer la gente, ¿ves? Lo que hacemos nosotros. Lamentablemente hay carteles acá que luego el EFRA va a enfocar de todo lo que uno va lamentablemente generando mugre. Mételo en una bolsita, lo guardas y lo llevas. Acá hemos visto que hermoso lugar, la gente tira de todo, inclusive Adrián encontró un lugar, un pozo donde tiraban botellas de cerveza, ese tipo de cosas que la verdad que no sirven, porque hay mucha mugre, mucha basura, como la que están viendo ustedes en el momento del cartel, que demora mucho tiempo en degradarse y perjudica la tierra. No cuesta nada, una bolsita, guarda tus cosas, cuando ves algo la tirás y lo solucionás y no ensucias un lugar tan lindo como este.
Bueno, hemos terminado de pasar los 95 kilómetros de ripio por la ruta 40. Como consejo, chico, no lo tomen, a no ser que quieran romper el auto. Yo particularmente voy muy despacio, más de 20, 30 kilómetros por hora no he ido porque no se puede ir más, porque está destrozado. Aquí hay un tramo, me parece que volvemos a enganchar ripio otra vez por lo que veo. Es muy extenuante, muy cansador y bueno, yo no lo aconsejo. Lo ideal me parece que ir por la ruta 5 si vienen de Río Gallego y bueno, y empalmar con no me acuerdo qué ruta es y van a salir a Río Turbio, porque por este lado tenés un poco de cemento, nuevamente a ripio otra vez y es desgastante porque ya te digo, no puedo ir más de 20, 30 km por hora porque no es que solo ripio. Está todo marcado, todo con los pianos, es terrible. Entonces, es para ideal camioneta Hilux, Ranger, Hammer, ese tipo de camioneta. Bueno, acá no lo vas a sentir, vas a andar bárbaro. Pero para un vehículo común, si querés, podés también agarrar a 100, agarrar acá a 100. Y bueno, después cuando salís de lo que es todo ripio, va directamente y cambiar los cuatro amortiguadores. Si tenés suerte, no rompes ninguna cubierta también. Pero no es muy aconsejable este camino para autos normales. Vos me vas a decir, sí, yo lo pasé, lo más bien, sí, genial, sí, lo podés pasar, nosotros lo estamos pasando. Pero nos llevó 5 horas y media, 6 horas para hacer 100 kilómetros, porque no se puede. Yo no voy más de 20, 30 kilómetros, insisto, porque está destrozado. Como consejo, yo no lo vuelvo a tomar, si ustedes quieren, dicen, no, la verdad que me encantó, pasar por acá, bárbaro. Puedes venir con un motorhome, venir con una casa rodante, podés ir a 20, 30 tranquilo, despacito tirándola. Engancho donde te engancha, te tira al costado y duerme, genial, pero para ir en un auto normal no lo aconsejo. Bueno, estamos en la localidad 28 de noviembre, la verdad que este sendero, el Cerro de la Cruz, es muy lindo, vale la pena, pueden venir a visitarlo gratis, un lindo trekking como para caminar aquí por el sendero. Bueno, gente, hemos llegado al final del día, ya hemos comido, hemos cocinado algo para comer. Y bueno, ahora es hora de dormir. Tuvimos que hacer esta parada aquí improvisada, aquí por la ruta 7, porque lamentablemente la 40 nuevamente se transformaba en tierra y no queríamos saber nada de la tierra. Así que decidimos agarrar por la 7, luego vamos a empalmar la 5 y retomaremos la 40 para llegar a lo que es el Calafate. Ahora sí, me estoy ordenando la cabeza, el Calafate. Así que bueno, comimos unas milanesas con un puré. Hace mucho frío y bueno, estamos aquí en un paraje, entre comillas, encontramos aquí un amigo alemán acampando en la carpa, que lo vimos solo en la ruta porque estábamos buscando un lugar, no sabíamos dónde ir, y cuando vimos la carpa decidimos pegar la vuelta y le preguntamos y nos llevamos la sorpresa que es un chico, un alemán que está andando en bicicleta, que viene de Cusco, Perú, llegó hasta aquí y nos dijo sí, acá se pueden quedar, y nos dio una aplicación para que la podamos utilizar para buscar lugares como por ejemplo este, que se pueda acampar. Así que eso es bueno. Mañana a ver si cuando tengamos señal la podemos descargar. Y bueno, y empezar a utilizarla, que nos va a servir y mucho. Así que nos iremos a dormir. Ya está, hemos comido. Vamos a dormir un rato. Y mañana será otro nuevo día. A ver si esta vez ya mañana podemos llegar al Perito Moreno. Ya hoy fue desgastante. Hoy nos retrasó muchísimo. 5 horas fácil. Este camino, esta ruta de ripio. Desastre de la 40. Nos retrasó demasiado, sino quizás hoy hubiéramos llegado al objetivo.
Pero mañana será un nuevo día, así que nos vemos mañana.